La crisis política por la que atraviesa el Perú puede transitar por el derrotero de la violencia, la muerte y la destrucción, o puede resolverse en paz, en diálogo y en democracia. Quiero hacer especial referencia a nuestros pueblos originarios, con los cuales me identifico, y a quienes deseo enviar un saludo fraterno desde esta tribuna. Ustedes son la gran fuerza que necesitamos incorporar para lograr el desarrollo con equidad. El Perú ve con suma preocupación que en la región se vienen produciendo una serie de sucesos promovidos por movimientos autoritarios de diversa índole que buscan asediar a los procesos políticos institucionales democráticos, al poder emanado del pueblo y a la separación de poderes y el ejercicio de la autoridad legítimamente constituida. Estoy segura que los ilustres gobiernos que nos acompañan hoy comparten este sentir y espero que sean solidarios frente a la difícil situación institucional por la que atraviesa el Perú. Con el mismo énfasis, quiero reafirmar la voluntad y el compromiso de mi gobierno que, reitero, es de transición, de promover y respetar los derechos humanos. Nos duele profundamente que en el marco de las recientes manifestaciones en diversas partes del país se hayan perdido las vidas irreemplazables de un número importante de compatriotas y que se puedan haber producido afectaciones a esos derechos. Esperamos que la justicia siga su curso y establezca responsabilidades pronto. Es necesario señalar también que, además de la rosa pérdida de vidas humanas y de los heridos, se han producido cuantiosos daños a la propiedad pública y privada en diversas regiones del país, y daños a la infraestructura de aeropuertos, carreteras, ambulancias que en trayecto a los hospitales han sido atacadas o han estado en las carreteras por kilómetros bloqueadas. Los bloqueos y los actos de violencia han generado pérdidas por más de 2 millones de soles en el país, sin contar los daños de la infraestructura que aproximadamente llegan a los 3.000 millones. Al hablar de derechos humanos, es indispensable referirnos a la necesidad de incluir a más segmentos de nuestra población, aquellos que, a pesar de sus importantes contribuciones al desarrollo histórico de nuestros pueblos, continúan marginados de los derechos, tanto civiles y políticos, como económicos, sociales, culturales y ambientales, que los reconocen las leyes internacionales y nacionales. Quiero hacer especial referencia a nuestros pueblos originarios, con los cuales me identifico, y a quienes deseo enviar un saludo fraterno desde esta tribuna. Ustedes son la gran fuerza que necesitamos incorporar para lograr el desarrollo con equidad. Ustedes, cuya contribución al desarrollo nacional merece ser justamente valorada, al igual que su fortaleza, que nos han permitido sobrellevar grandes retos, como la fase más dura de la pandemia, cuando continuaron trabajando y produciendo en el campo y llevando alimentos a las mesas de todos los hogares. Señoras y señores, el Perú atraviesa por una situación compleja. La democracia peruana, el Congreso y el conjunto de las instituciones nacionales que la representan respondieron con firmeza y convicción al fallido golpe de Estado que dio el entonces presidente Pedro Castillo. La crisis política por la que atraviesa el Perú puede transitar por el derrotero de la violencia, la muerte y la destrucción, o puede resolverse en paz, en diálogo y en democracia, de la manera que la OEA y nuestra región han privilegiado siempre, a través de elecciones libres, democráticas y con todas las garantías para que los ciudadanos y ciudadanas en el recinto electoral sean quienes decidan, sin injerencias ni violencia, el futuro del Perú. Creo que el Perú tiene derecho a tejer su propia historia.
He escuchado con mucha atención las intervenciones de mis colegas en la CELAC. Les agradezco las muestras de preocupación y solidaridad con el Perú, con los peruanos, con las víctimas de la violencia. Pero quiero también preguntar a algunos de mis colegas, ¿qué salida están planteando frente a la crisis en el Perú? ¿La salida de la violencia o la salida de la paz y la democracia? He solicitado al Congreso aprobar lo antes posible el adelanto de las elecciones y espero sinceramente que los países amigos de la región apoyen la única salida posible a la crisis, que es a la vez pacífica, constitucional y consistente con la tradición de la OEA y de la región. No voy a rendirme ante grupos autoritarios que quieren imponer salidas que no forman parte de nuestro ordenamiento constitucional. Al Perú le costó mucho, mucho recuperar su institucionalidad democrática. Es nuestro deber defenderla y reforzarla, garantizando el respeto a los derechos humanos de todas y todos los peruanos y seguir una transición constitucional democrática a las próximas autoridades que sean elegidas. Invocamos a todos los Estados miembros y observadores a seguir acompañando nuestros esfuerzos para fomentar la paz, el diálogo y el mutuo respeto entre peruanas y peruanos, sin discriminaciones y estigmatizaciones y sin violencia. Nuestro amado pueblo peruano, multiétnico, pluricultural, y donde conviven todas las sangres, como decía el Taita Arguedas, merece vivir en paz, en libertad y en democracia. Muchas gracias.